hermanos, buenos días. Les quiero dar la bienvenida en esta nueva escuela dominical, en este último domingo del año, que para todos ha sido difícil, ha sido complicado, pero también tenemos el amor, la paz y la esperanza que el Señor solamente entrega a su Hijo. Le quiero dar un versículo de aliento, que es Salmo 42:11. Dice así: ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué rico escuchar la palabra del Señor, también alentarnos con su palabra y también poder confiar en Él plenamente, que dejar todas nuestras cargas a Él. Él nos ayuda a diario y eso es lo más maravilloso que podemos vivir nosotros como sus hijos. Hermano, que tengan un bonito día, bendecido también, y espero algún día verlos pronto. Chao.
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Los milagros que Jesús hizo fueron increíbles. Acá podemos leer en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, entre el versículo 40 al 56, cómo Jesús, el Hijo de Dios, resucitó una niña de 12 años, la hija de Jairo, que había muerto porque estaba enferma. Y muchos se burlaron de Jesús porque sabían que la niña estaba muerta, ya no estaba respirando, su corazón ya no latía más. Pero el poder de Jesús es tan grande que él tomó su mano, le dijo: levántate, y la niña se levantó. A pesar de que la gente se burlaba, Jesús demostró su poder. Pero antes de seguir contándote la historia y seguir hablando acerca de las maravillosas historias de Jesús, ven, acompáñame a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a juntar nuestras manos y vamos a ponernos en una posición de respeto. Y vamos a decir a Dios: amado Padre, queremos darte las gracias por este tiempo que tú nos permites vivir, Señor. Porque ha sido un año difícil, Dios, pero tú nos has sostenido, porque tu gracia es mayor, Señor, porque tú nos amas. Quiero pedirte para que la lección del día de hoy, mi Dios, pueda hablar a nuestros corazones, transformar nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, que nos puedas desafiar a buscarte aún más. Y mi Dios, también quiero pedirte por cada uno de los niños que está viendo la transmisión, por cada uno de los niños que son parte de nuestra iglesia, que son parte de tu iglesia, Señor, para que tú los uses y para que tú guíes sus corazones, Padre. Levantamos esta oración en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Jesús es un hombre muy poderoso. Él realmente hace milagros. Él resucitó a la hija de Jairo. Y no solo a ella, sino que también a Lázaro. También lo resucitó luego de haber estado muerto. Y no fueron estas las únicas cosas que él hizo. Él usó su poder para sanar personas enfermas. Personas que eran ciegas, personas que eran cojas, enfermos de lepra, que eran rechazados por la sociedad. Y no solo eso, sino que también sanó corazones. Corazones heridos, que vivían en amargura, que estaban tristes. Y también hizo milagros como multiplicar la comida cuando está escaseada y la gente tenía hambre. Pero ¿sabes qué? Jesús no hizo milagros solamente para ayudarnos a vivir mejor mientras que Él estaba acá en la tierra. Él vino acá a la tierra enviado por Dios con un propósito aún más grande, aún mayor, para transformar no solo nuestras vidas terrenales, sino que transformar nuestra eternidad. Entonces es por eso que quiero que me acompañes al libro de Juan, al capítulo número 3, entre el versículo 16 y 18. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias. Mira, yo lo tengo acá abierto. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Ven, acompáñame a leerlo. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente tú ya conoces este versículo, es muy famoso, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir leyendo los siguientes dos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
El propósito de Dios y la misión de Jesús fue mucho más grande que sanarnos una enfermedad. Él vino acá a la tierra con un propósito, y era asegurarnos, regalarnos, salvarnos de una condenación eterna. Y por lo que dicen estos versículos, luego de la muerte, solo tenemos dos opciones para vivir nuestra eternidad. Una de esas es vivir en salvación y la otra es vivir en muerte o en condenación. Para vivir en condenación no debemos hacer nada, porque somos pecadores y automáticamente somos condenados por nuestros pecados. Pero Jesús vino a la tierra como un niño humildemente nacido en un pesebre. Seguramente tú también conoces esta historia, muy famosa, y la hemos recordado durante esta Navidad. Luego hizo su ministerio, pero finalmente él terminó sus días acá en la tierra, crucificado, muriendo de una manera muy cruel, muy dolorosa. Pero su propósito fue salvarnos de la condenación eterna, fue darnos vida eterna, para poder estar junto a Él en el cielo y junto a Dios. Y para esto, en realidad, tampoco tenemos que hacer mucho. Es sencillo y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes vivir una vida al lado de Jesús, caminando con Jesús. Y para esto solamente tú tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Así que yo quiero invitarte a que tú recuerdes, que reflexiones y pienses acerca del regalo maravilloso que nos entregó Jesús, que es muy fácil de recibir, no nos pide nada a cambio. ¿Quieres vivir en condenación o quieres vivir en vida eterna? Y ahora, niños, vamos a pasar a una parte que a mí me encanta. Yo creo que esta es una de mis partes favoritas de la jornada de la Escuela Dominical. Vamos a ir a cantar una canción, así que prepárate, busca espacio para poder bailar, para poder saltar y para poder cantar tan fuerte como puedas. La estrella más sorprendente, llenas todo con tu luz, oh, y con el cielo canto alegre.
segundo. ¿Saben qué? Yo sé que este es quizás el último video de la escuela dominical, pero solo del año. Así que, para estas vacaciones, no se desconecten de nosotros porque las maestras y los maestros tienen increíbles sorpresas para ustedes. Pero ¿saben qué? Quizás ustedes ya están de vacaciones. Y yo sé que se vuelve un poco aburrido a veces el verano porque no tenemos nada que hacer y no tenemos quizás demasiada creatividad o hemos hecho cosas que ya están demasiado repetidas. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen amigos que son muy talentosos y que tienen grandiosísimas habilidades. Es por eso que te voy a decir algunos tips. Así que anda a buscarlo. Una hoja y un lápiz para anotar. Mira, yo sé que tengo aquí una trampita porque son muchos niños, ustedes saben, tengo demasiados amigos. Entonces yo le voy a decir el nombre, por ejemplo, de la Jambi. ¿Y saben qué? La Jambi es muy talentosa. Ella tiene mucho conocimiento acerca de cómo cuidar y de cómo jugar con los gatitos. Entonces si tú tienes un gatito y no sabes muy bien qué puedes hacer con él, o cómo jugar con él, o cómo cuidarlo bien, tú puedes hablar con la Jambi porque ella te va a dar los mejores consejos. ¿Y sabes qué? Santiago Catrón. Santiago Catrón tiene todos los tips necesarios para preparar el mejor picnic. ¿Qué tal si un día te vas de picnic con tu familia al parque? Claro, tienes que tener mucho cuidado, llevar jabón gel y con mascarillas, pero respetar la distancia. Pero ¿sabes qué? El Santi tiene todo lo necesario para hacer un grandioso picnic. Así que tú puedes ir, llamarlo y preguntarle acerca de qué se necesita. Y Caroline, ¿ustedes saben cuál es uno de los mejores talentos de la Caroline? Ella es muy talentosa haciendo lettering. Si tú no sabes lo que es el lettering, puedes preguntarle e intentar practicar este verano. Seguramente para el próximo año vas a poder hacer unas hermosas tarjetas de Navidad. La Magda y la Flo. ¿Ustedes saben que la Magda y la Flo son unas sequísimas para hacer manualidades con papeles de colores, con diseños, distintas texturas, para recortar, pegar y así? Ellas tienen ideas increíbles, así que tú puedes llamarlas también y preguntarles acerca de qué ideas les pueden compartir. El Seba con la Emilia. Oye, estos hermanos a veces son un poco peleadores, pero ¿sabes qué? A ellos les encanta hacer guerras de agua. Y ellos tienen todos los tips para hacer las mejores guerras de agua. Con pistolas, con botellas, con bombitas, todo lo que tú necesites para pasarlo súper, súper bien, se lo puedes preguntar. El Amir. ¿Ustedes saben que el Amir tiene un talento escondido para la cocina? Ah, pues déjame contarte que sí. Así que si quieres hacer una receta de galletitas o quizás hacer un postre para tu familia, no sé, alguna idea que se te ocurra, tú puedes preguntarle a Amir por alguna receta o algún consejo de cocina, seguramente te va a poder ayudar. Mateo, Mateito, ¿sabes qué me contaron? Me contaron que tú eras un experto en hacer manualidades, pero con reciclaje. Así que si ustedes quieren reciclar para ahorrar dinero, para ser creativos, para ayudar al medio ambiente, pueden preguntarle a Mateo porque ella va a dar unas ideas increíbles. La Verena, ¿saben qué puede hacer la Verena? Ella es muy talentosa tejiendo. Entonces si ustedes, niñas, quizás quieren hacerse un cintillito o un cole así como el mío, no sé, quieren hacerse una bufanda de ella para el invierno, pueden preguntarle a la Verena. Ella es muy buena haciendo estas cosas, es muy hábil con sus manos. Y la María Gracia, ¿saben qué sabe hacer la María Gracia? Bueno, esto en realidad no es algo para hacer, de usar nuestras manos. Pero la María Gracia es una experta en literatura. Entonces ustedes pueden ir y preguntarles por un libro para este verano. Seguramente ya tiene historias para compartirlas que son grandiosas. Hasta incluso podría prestarle alguno de sus libros. No pierden nada, tienen que intentarlo. ¿Y saben qué? La Isi, me dijeron que la Isi era una experta para hacer pinturas. Con todo tipo de pinturas, con tempera, acrílico, acuarela, lápices de colores, todo lo que ustedes quieran y lo que tengan, lo que puedan usar, que estén en sus casas, pueden hacerlo preguntándole a la Isi porque ella les va a dar unos consejos para hacer unas muy lindas pinturas que quizás después sus mamis o sus papis las pueden poner en el refrigerador. Así que con estos consejos acerca de los talentos que tienen nuestros amigos de la Escuela Dominical, yo me voy a despedir. Voy a desearles que tengan un excelente fin de año, que lo puedan disfrutar junto a su familia y que Dios los bendiga montones, 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 montones. Los quiero muchísimo, les mando un beso enorme.
¿Qué tal, hermanos queridos? Una nueva mañana nos encontramos juntos para alabar, para bendecir el nombre del Señor, para tener un tiempo, además de oración, además de lectura bíblica, un tiempo para alabar juntos, aunque sea de manera virtual y cada uno en casa, que al menos estemos unánimes, en el mismo espíritu, alabando a nuestro Señor. El Salmo 33 nos motiva a estar alegres pensando en la alabanza al Señor. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle un cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Me encontré con una reflexión que es muy poderosa en realidad. Dice así: el pueblo de Israel, al ir a la batalla, se colocaba en orden según las 12 tribus. Dios mandó que la tribu de Judá saliera al frente de todos. Lo curioso de esta reflexión es que Judá quiere decir alabanza. Dios pretendía que su pueblo, al ir a la guerra, antepusiera la alabanza, obteniendo así la victoria. Qué linda idea, ¿no? Qué linda idea. Pongamos entonces, en primer lugar, la alabanza a nuestro Dios. Los quiero invitar a que se quede junto a nosotros y que comparta las alabanzas que vienen a continuación. Que el Señor les bendiga. Quién vendrá.
escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu gloria. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, queridos hermanos, les saludo cordialmente. Acá estamos en mi hogar, todavía seguimos con los adornos navideños. Espero que todos hayan pasado una linda Navidad en familia. Y por supuesto, yo acá tengo el arbolito con la estrella de Belén, que es con las luces que simboliza la venida de Cristo. Y antes de terminar el año, y en particular en este último sermón de la serie El Verbo fue hecho carne, no podemos dejar pasar por alto el significado de la Navidad. En una fecha donde culturalmente todo Occidente abraza y celebra esta fiesta, no obstante, muy pocas personas, muy pocos humanos, entienden el verdadero significado de la Navidad.
Lo hemos estado viendo durante estas últimas semanas, también en el calendario de Adviento. Varias cápsulas, varios pensamientos acerca de la Navidad, acerca de este milagroso evento que marcó la historia de la humanidad, en donde la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, fue hecho carne. El Verbo tomó una naturaleza humana tal cual la tenemos y la conocemos nosotros. Entonces, el sermón del día de hoy se titula ¿Qué vino a hacer Dios en su primera venida? Y wow, cuando nos preguntamos qué vino a hacer Dios en su primera venida, la podríamos responder desde la Biblia, ¿cierto? ¿Qué es lo que corresponde? Y yo hice una lista y escribí al menos 10 cosas, 10 eventos. Si yo te pregunto qué vino a hacer Dios en tu vida, probablemente la lista también sería mucho más larga. Por lo tanto, en esta ocasión nos vamos a acotar a dos cosas en particular que vino a hacer Dios en su primera venida y que es importante que las entendamos y que también es una parte esencial y profunda de la Navidad. Entonces, hermanos, quisiera partir orando y proseguimos. Padre, Señor, te quiero pedir en este momento que tú ilumines la mente de las personas que están en sus casas, Señor. Que ilumines mi mente, que unjas mis labios, Señor, y que tu palabra sea exaltada. Que Cristo sea exaltado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, como les decía, el sermón de hoy se llama ¿Qué vino a hacer Dios en su primera venida? Y la palabra hacer viene estrictamente ligada con la acción, con algo, con un hecho en particular que lleva una consecuencia. Entonces, cuando hacemos algo, cuando cocinamos, por ejemplo, el resultado de eso es traer un plato de comida. Entonces, en este evento en particular de la venida de Dios a la tierra, sucedieron muchas cosas en particular. Pero nos vamos a centrar en dos. La primera es que Dios vino a romper los paradigmas. Había muchos patrones, muchas normas que uno da por supuestos, pero que a veces no siempre son ciertos. Ya, por ejemplo, acá en Chile, todos recordarán que en la época de los 90, más o menos, en los años 2000, empiezan a estar de moda las bicicletas mountain bike, pese a que estas son bicicletas de montaña. Sin embargo, se empezaron a usar en la ciudad porque todos asociaron a que una mountain bike era de mayor calidad. Sin embargo, eran bicicletas de montaña que se usaban en la ciudad. Entonces, en la cultura judía también había muchos paradigmas. Habían muchos paradigmas y nos vamos a centrar en algunos. Primero quiero que me acompañen a Mateo 1 en el versículo 20. Este va a ser un sermón navideño, porque nos vamos a centrar principalmente en los primeros capítulos de cada libro. Y el primer paradigma que Dios rompe en la historia es que Dios manda, a través de un ángel, a ponerle un nombre a este niño que iba a nacer. Recordemos que María concibió del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 20, José, pensando acerca de este embarazo de María, dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Y dará a luz un hijo, y llamarás el nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En esa sociedad patriarcal, dice Timothy Keller, todo hombre tenía derecho a ponerle el nombre a su hijo. Pero entonces José, en este caso en particular, no tuvo el derecho legal de ponerle un nombre a su hijo, sino que el nombre lo escogió Dios mismo y le puso por nombre Jesús. Luego, al final del sermón, vamos a ir a las aplicaciones finales. Pero no olvidemos que acá ya Dios rompe un poco el esquema de la sociedad. Y Dios dice, no, José no manda, yo mando. Y yo pongo el nombre al niño, porque ese niño que van a ser, va a ser el dueño precisamente de José. Luego, en Mateo capítulo 2, versículo 6, todos esperaban un rey que naciera en una gran ciudad. ¿Por qué no Jerusalén, la ciudad más importante de Israel? ¿Por qué no Roma, la ciudad más importante del mundo conocido en aquel entonces? ¿Por qué no en una clínica, en un hospital, como conocemos hoy en día? Pero miren, vamos a ver dónde nació. Y yo creo que todos en su casa tienen un pesebre. Y esto es lo maravilloso, que el versículo número 5 y 6 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, en el capítulo 2 y en el versículo 23 del libro de Mateo, vemos que la infancia de Jesús, luego de haber nacido en Belén, se fue como inmigrante a Egipto. Luego, en sus años de su adolescencia, él se crió y vivió, como dice el versículo 23, en Nazaret, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces vemos que Jesús nació en una ciudad pequeña, donde también había nacido David, y que luego fue inmigrante, un rey siendo inmigrante, y que luego vivió en una ciudad pequeña llamada Nazaret. No vivió en la capital regional tampoco. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso también a nosotros? Que Dios no necesitó una capital, Dios no necesitó nacer dentro de un imperio, porque podría haber nacido en el Imperio Romano, sino que nació en una nación con más derrotas que victorias, en una nación pequeña e insignificante, como lo dice el Antiguo Testamento, que fue Israel. Y más allá, nació en una ciudad pequeña. O sea, vemos acá ya un Dios que no necesita ayuda humana, que no necesita adaptarse a los paradigmas de una sociedad. Y luego, en el tercer punto, vamos a ver que Dios nace en una familia pecadora. Y acompáñenme al libro de Mateo, capítulo número 1, en el versículo, bueno, todo el capítulo 1, Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesús. Y miren el versículo número 2, en donde dice, Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob. ¿No fue Jacob el que engañó a su hermano y le quitó la primogenitura? Más adelante, en el versículo número 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿No fue Rahab aquella prostituta, aquella ramera que se convirtió al judaísmo? Luego, en el versículo número 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿No fue el rey David una persona que cayó en adulterio? ¿Y no fue Salomón una persona que reinó la mitad de su tiempo a dioses paganos? Entonces vemos que la realidad de Jesús al llegar en esa joven adolescente María, él llegaba también a una familia con problemas. Él llegaba también a una familia con un pasado. Él llegaba a una familia pecadora. Eso no se nos puede olvidar porque rompe con nuestra estructura de religiosidad.
rompe con nuestra estructura de fariseísmo. ¿Por qué no llegó en la familia de algunos de los miembros del Sanedrín? ¿Por qué llegó en una joven virgen de 15 años desposada, que no tenía grande riqueza y que su futuro esposo iba a trabajar en carpintería? ¿Por qué Dios ocupa a personas débiles? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero eso es muy importante para entender el primer punto, que Dios vino a romper paradigmas. Dios no se acopla, no se ajusta a la estructura, al funcionamiento que tiene el mundo. Dios funciona por lo que Él determina. Entonces, hermanos, vamos a pasar ahora al segundo punto. No olvidemos el tema central, que es qué vino a hacer Dios en su primera venida. Vino a romper paradigmas, pero también vino a hacer algo muy importante. Y yo creo que acá muchos cristianos lo conocemos, lo sabemos y lo disfrutamos. Y es el hecho que Dios, a través de Jesús, vino a acercarnos a este concepto de Dios que nuestra mente no logra entender, que nuestra mente no logra imaginar, que para un judío es algo tremendo. Y miren, para que veamos un poco la percepción de un judío de la venida del Señor. Y no de la venida del Señor solamente, sino cuál es la percepción de un judío en esos tiempos de Dios. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, en donde se nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y me encanta la definición que da Dios respecto a sí mismo acá a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: yo soy Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. ¿Recuerdan esta historia cuando Moisés sube al monte, a la presencia de Dios, y ve la gloria de Dios? Fue tanto, el asombro de Moisés del ver la gloria de Dios y de quedar con vida, que se cuenta la historia que Moisés bajó del monte y la gente, el pueblo israelita, no podía ver el rostro de Moisés. Se tenía que tapar la cara porque estaba completamente iluminado de la gloria de Dios. Esto nos hace pensar que si nosotros viéramos la gloria de Dios y la majestad de Dios tal cual es, en estos cuerpos no podríamos. Con nuestras limitancias, con nuestros poderes, con nuestras imperfecciones, no podríamos ver la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios toma la iniciativa. Y acá parte la historia de Navidad. Vamos a ver en Lucas 2, el versículo 10, la historia de los pastores. Lucas 2, versículo número 10. El nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores. Los pastores eran personas comunes y corrientes, ya lo hemos visto en los otros temas. Eran personas sin un nivel intelectual o un grado académico muy elevado. Trabajaban en un oficio. Sin embargo, Dios no va al Sanedrín nuevamente. Dios no va a Roma a avisarles de esta noticia, que el Verbo fue hecho carne. Sino que va a unos simples pastores por medio de un ángel. Y miren lo que pasa en el versículo número 10 del capítulo número 12 de Lucas. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínense acá la reacción que tuvieron los pastores al ver a un simple ángel. Tuvieron miedo, tuvieron pavor, porque probablemente nunca habían visto un ángel, algo tan maravilloso, tan grandioso, pero que ni siquiera era Dios. A lo que el ángel les dice: no temáis,
porque es aquí os doy nuevas de gran gozo. En otras palabras, el ángel le dice a estos simples pastores, no teman, el verbo fue hecho carne. Y está un poco más allá, vayan a Belén. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces conocemos la historia, cómo termina. Estos pastores van al pesebre, adoran al niño recién nacido y le cuentan todas estas cosas a las personas que estaban cerca de este pesebre. Por lo tanto, Dios, al hacerse humanos, al hacerse humano, se hace nuevamente cercano a nosotros. ¿Recuerdan la reacción de Adán y Eva en el paraíso? Cuando luego de haber pecado se escondieron de Dios porque no podían soportar su gloria, porque les daba vergüenza. Bueno, acá Dios les dice, raza humana, yo me voy a despojar de mi gloria. Yo me voy a revestir de humanidad para que ustedes me puedan conocer, para que ustedes me puedan ver, porque de otra forma no sería posible. Entonces acá ya vemos cómo Dios vino a acercarnos a este Dios todopoderoso por medio de la encarnación. Dios se humanizó. Y luego, vamos, para corroborar este pensamiento, vamos a ir a Lucas, el mismo libro de Lucas, en el versículo número 27, donde se cuenta la historia de un hombre justo que se llamaba Simeón. Entonces, esta persona, justo y piadoso, como dice el versículo 25, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, acá viene la sorpresa. Simeón esperaba ver al ungido de Dios, al Cristo, al Mesías, al siervo sufriente, al Dios encarnado. Él esperaba verlo, porque Dios le había prometido eso. Pero vemos que nuevamente Dios supera sus expectativas. Y miren lo que pasa en el versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. O sea, en otras palabras, Simeón tuvo a Dios en sus manos. Él solo se conformaba con verlo. Sin embargo, tuvo a Dios en sus manos y pudo morir en paz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué maravillosa historia! Que Dios supera nuestras expectativas. Que Dios, el Dios de la gloria, se hace visible en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo también lo podemos conocer. Wow, hermanos, creo que la historia de la encarnación debiese sorprender a cada ser humano. Porque muchos pastores y predicadores coinciden es que si hay un distintivo sustancial entre el cristianismo y el resto de las religiones, es que solamente en el cristianismo, el Dios eterno, ese Dios personal, todopoderoso, se ha hecho humano. Hay mucha gente que sigue el islamismo, pero sin embargo tienen esa imagen de un Dios temible al cual no se pueden acercar y que está esperando para castigarlos. Hay otros que piensan en un Dios lejano que no lo podemos conocer, en una fuerza impersonal. Hay otros que piensan que en nuestra condición podemos armar una escalera de madera hacia el cielo para llegar a Dios por medio de las buenas obras. Acá la encarnación nos declara algo completamente distinto y que María entendió muy bien. El Verbo se ha hecho carne. Dios del cielo bajó a la tierra, se humanizó. Fue Dios 100%,
vivió una vida perfecta para cumplir la demanda de justicia de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, vamos a llegar ahora a las conclusiones. Recuerdan que yo les dije que toda acción demanda también o conlleva una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de Cristo en su primera venida? ¿Qué consecuencia tiene para ti que Cristo se haya encarnado? ¿Qué consecuencia tiene para ti y para mí que Dios haya venido a romper paradigmas? ¿Qué consecuencia tiene para mí que Dios se haya acercado? Bueno, primero recordemos lo de los paradigmas. Dios también quiere romper paradigmas en tu vida. Quiere romper patrones. Quiere romper normas que no convienen. Dios quiere demostrarte que le tienes que creer a Él, que no le creas al mundo, que no le creas al pensamiento y a las filosofías que hoy en día corren por las calles, sino que le creas a Él y únicamente a Él. Y acá quiero poner el ejemplo de María para reforzar este punto. María tuvo 15 años cuando recibe la visita de este ángel. Recordemos que ella tenía planes de casarse. Probablemente ella podía decir, me voy a casar con José. José trabajará en carpintería, podemos tener 3, 4 hijos, pero de repente Dios irrumpe su vida y le dice, María, vas a ser la madre de Dios y lo que concebirás será del Espíritu Santo. María, con muchas dudas al respecto, le dice, ¿cómo voy a hacer esto? Pues no conozco varón. Sin embargo, el ángel le responde a esa duda amable, a esa duda lógica que tenía María. Y le explica cómo va a suceder. Luego de eso vemos que María termina siendo honrada a través de la historia de la humanidad. Probablemente no haya una mujer más famosa que María en estos 2000 años de historia conocida. Pero porque ella sacrificó su juventud, sus planes, sus deseos para obedecer a Dios, Dios la termina honrando. Pero la historia de la Navidad no se queda ahí. María tuvo que dejar sus sueños. José también tuvo que dejar el derecho de escoger el nombre de su hijo. Tuvo que lidiar con probablemente los rumores que iban a correr por Belén, por Jerusalén, por Nazaret, acerca de quién es el padre de ese niño. Pero José asumió el costo porque le creyó a Dios. Sin embargo, si ellos tuvieron que sacrificar cosas por Dios, Dios sacrificó mucho más por María y mucho más por José. De la misma forma, tú puedes estarte preguntando, ¿tengo que hacer esto para dejar a Dios? ¿Tengo que dejar esto para seguir a Dios? ¿Tengo que hacer esto para dejar a Dios? No me conviene, quizás incluso puedes decir. Pues déjame decirte entonces que Dios hizo mucho más por ti y por mí. Y para terminar y concluir finalmente este sermón de Navidad, vamos a ir a los últimos capítulos de Mateo, donde vamos a ver precisamente qué fue lo que Dios hizo en su primera venida. Y tenemos acá en el versículo 32, del capítulo 27. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simeón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados la guardaban allí. Y pusieron este sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda.
Y a los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si este es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Exigían condiciones. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en esta historia final que quise concluir, fue la obra final, la acción final que repercute en salvación para todos aquellos que en él creen. Esta acción de que Jesús se haya humanizado tuvo su fin en la cruz del Calvario. Jesús vino del mundo a la cruz del Calvario, y de la cruz del Calvario volvió al lugar que le corresponde, en el trono de Dios. Entonces, amados hermanos, si entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él hace por nosotros día a día, y lo que Él hará en el futuro, recordemos que nos va a venir a buscar, y cada vez falta menos, pues entonces no hay excusas para seguir y decir: es demasiado el costo. María no dijo eso. Sacrificó su matrimonio, sacrificó lo que la sociedad iba a decir y le creyó a Dios. José hizo lo mismo. Por lo tanto, con la pregunta que te quiero dejar invitado, es: ¿cómo vas a responder tú a lo que Dios ha hecho por ti? ¿De qué forma vas a responder este próximo año, en esta semana, o enfócate en un día? ¿De qué forma vas a responder? Bueno, Dios se ha acercado en un sencillo y humilde humano, pero no olvides que también es Dios. Por lo tanto, acércate a Él con confianza, porque en Él puedes descansar. Búscalo en estos días y Dios responderá tus respuestas. Así que eso, hermanos, Dios les bendiga. Sigan celebrando que el Verbo se ha hecho carne y sigan profundizando su fe, como también yo espero estemos orando los unos por los otros, y ya esperamos vernos pronto, luego cuando volvamos a estar reunidos en el templo. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo. Chao. Thank you.
Vamos ahora al tiempo de los avisos, y lo primero que queremos contarte es que este es el último programa Dios con nosotros, pero de este año, y queremos dar gracias a Dios. Y aunque ha sido un año, como dicen por ahí, muy extraño, muy diferente, Dios ha sido fiel y Él es fiel con aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, ¿o no? Así es, y contentos estamos de decir que este es nuestro último domingo y que el Señor ha sido fiel y ha estado con nosotros en cada momento. Queremos recordarles también que desde el próximo domingo vamos a comenzar con una nueva serie, y va a ser de José, la historia de José. Eso va a ser durante enero y febrero. También queremos dar gracias a cada una de las personas que participaron en este programa de Navidad, por los saludos y por todo lo que pudimos ver durante todo el programa que se preparó. Y también queremos contarles que la próxima semana va a estar la Cena del Señor, va a ser por Zoom a las 10 de la mañana. Así es, así que bueno, el programa especial de Navidad está todavía ahí, así que lo puedes ver. Uh-huh. Y quiero aprovechar de contar algo especial. Gracias al Señor, en el momento de la trivia navideña que nos compartió Mauricio, también se juntaron 43,000 pesos para misiones. Así que estamos contentos ahí. Uh-huh. Y queremos compartir eso, que varios hermanos participaron. Así que gracias ahí a cada uno de los que se sumaron y pudieron también compartir sus respuestas. Me acuerdo ahí la Sole, Glenda, Pablo, Antonio, Max. Así que varios participaron, entre los que me acuerdo ahora. Uh-huh. Lo otro importante, no te olvides, bueno, cada domingo tenemos nuestro tiempo ahí del programa en donde queremos seguir compartiendo. Los martes tenemos a las 20:15, a las 8:15 p.m. El tiempo de oración por YouTube, eso es en vivo. Uh-huh. Así que queremos también invitarte a que podamos orar juntos, compartir, eso es cada martes. Y también los grupos de vida siguen conectándose. Uh-huh. En forma semanal, así que estamos esperando ahí también que las cosas sigan avanzando bien, y esperamos que también en estos meses que vienen de enero y febrero
la situación con lo que está pasando en la pandemia no se agrave, así que estamos orando también al Señor en ese sentido para que podamos seguir continuando con volver un poco a tomar la rutina o las actividades, pero no ha sido sencillo y esperamos también que el Señor nos dé ánimo y fuerza en todo lo que estamos enfrentando en este tiempo. Así es. También quería recordarles que la escuela dominical durante enero y febrero, las clases van a ser por Zoom. Vamos a avisar a cada uno de los papás, nos vamos a juntar a las 11 de la mañana por Zoom con sus hijos, van a tener su clase en vivo, porque de esa manera vamos a poder tener una retroalimentación con ellos, poder conversar, poder saber cómo están y además poder compartir la palabra de Dios con ellos. Como sabemos que ya no están conectados con sus clases normales de educación escolar, sentimos que va a ser un poco más fácil para ellos conectarse, por lo menos en vacaciones, a las 11 de la mañana por Zoom. Cada uno de ustedes como papá les vamos a avisar con anticipación y solamente en el tiempo de niños por el programa dominical va a haber una canción y va a haber un anuncio donde les va a estar recordando que la clase es por Zoom. Así que eso, que el Señor te bendiga grandemente y que Él también nos dé fuerza, nos prepare para lo que viene en el 2021. Y bueno, siempre deseamos que el Señor bendiga tu vida, bendiga este nuevo año que estamos comenzando en estos próximos días, pero sobre todo también que Él nos anime, nos dé de su gracia y también sobre todo de su sabiduría para enfrentar lo que viene. Así que el Señor te siga cuidando y guiando, y que su palabra también sea esa lámpara a nuestros pies que guía nuestro camino. Chao, chao. Chao. Si se encuentra buscando ayuda espiritual, esperanza, aliento, la encontrará aquí en BDN. Simplemente use el enlace que está ubicado en este video y diríjase a nuestra página web. Desde allí, haga clic en el botón que dice Escucha en vivo para disfrutar de una excelente enseñanza bíblica. Imagínese, ánimo, bendición para su vida están solo a un clic de distancia. Transmitimos 24 horas al día, 365 días al año. Y todo esto absolutamente gratis. También usted puede disfrutar de BBN a donde quiera que vaya descargando nuestra aplicación. Recuerde, las buenas nuevas de salvación que compartimos todos los días vienen de la palabra de Dios. Así que, si podemos ayudarle, le invitamos a sintonizarnos. Somos BBN.